Muy buenos días, amigos de Ojo Águila. Los saludamos la mañana de este 25 de diciembre del 2021. Nos encontramos transmitiendo para todos ustedes desde la comunidad. Nos encontramos transmitiendo para todos ustedes desde la comunidad de Santiago Tlacoxcal con el municipio de Tepeyaco, donde bueno, pues se está llevando a cabo esta pues entrega de colación a las personas que se dan cita aquí en la iglesia de Santiago Tlacoxcalco, donde bueno, pues se acaba de llevar a cabo hace unos minutos pues el arrullo del Niño Dios, y lo posterior bueno, pues es la misa de Navidad que celebró pues el padre aquí en esta comunidad. Y como ustedes están observando, bueno, pues se está entregando pues este aguinaldo, esta colación que se entrega, que es de fruta, es de cacahuates, es de algunos refrescos, de pues sabemos que Tepeyanco pues es una zona donde pues la gente es comerciante, y aquí en Santiago Tlacoxcalco pues es la población precisamente se dedica al comercio. Y pues ustedes están viendo esta entrega de aguinaldos que se está entregando a la gente que se ha dado cita la mañana de esta de este sábado 25 de diciembre, que es Navidad. Y pues es importante resaltar esta bondad de las personas de esta comunidad, que pues están entregando, como ustedes lo ven, son cañas, mandarinas, jícamas, cacahuates, refresco y pues algunas otras pues productos que le están haciendo entrega a las personas, ustedes están viendo. Y bueno, hay que destacar también que pues les hacen entrega antes de una bolsa, la bolsita de nylon que ustedes pueden ver, para que ellos puedan recibir aquí su aguinaldo, pues esto que les ofertan las personas a quienes acuden en esta madrugada. En la madrugada acudieron a todo lo que es la celebración del arrullo de Niño Dios aquí en esta comunidad. También mencionarles que bueno, pues al interior de un salón de esta pues iglesia se está llevando a cabo pues ya el nombramiento de la nueva mayordomía para el próximo 2022, y pues para que mencionaban en la celebración eucarística que bueno, pues la mayordomía deja el cargo ahorita en este 2021, pero es la celebración que se iba a hacer en el 2020, pero pues por la pandemia es que no se llevó a cabo, y pues hasta este 2021 que se entrega el compromiso de esta mayordomía. Platicábamos con algunas de las personas de esta importante comunidad de Tepeyanco y nos mencionaban que bueno, pues es desde hace años que es esta tradición aquí en esta comunidad. Después del arrullo del Niño Dios, pues se hace la misa y luego ya se hace la entrega de estos aguinaldos a todas las personas que se dan cita aquí en esta iglesia de la comunidad. Como ustedes lo están observando, niños y adultos pasan por su colación, y pues es fruta, son cacahuates, es pues su refresco y algunas golosinas como palomitas, algo así, unos churritos que ya vimos también que les están entregando. Pues son diferentes productos que les entregan a la gente. Ustedes están observando, es el corazón que tiene pues esta comunidad, la gente de esta comunidad, que obsequia a todos quienes se dan cita aquí al arrullo del Niño Dios. Y bueno, mencionarles también que pues toda la noche ellos pues tienen prácticamente la velada aquí, porque bueno, pues es en la noche donde pues hay muchos cohetes, se hace el arrullo, pero pues la noche del 24 nos mencionan las personas de esta comunidad
que bueno, pues llega la gente a la casa de los padrinos. Mencionarles que bueno, pues son dos niños Dios, a los que arrullan. Y bueno, pues son dos padrinos a donde acude la gente para, pues, dicen, compartir el pan y la sal para en la noche del 24. Y bueno, pues ya para el 25 es donde ya se hace el arrullo. Y pues mencionarles que alrededor de las 5 de la mañana es donde se llevó a cabo la Santa Misa aquí en esta comunidad. Y el padre, pues en su mensaje, pues llamó a la unidad, llamó a la bondad, a la reflexión, y pues dio en su mensaje parte de lo que es pues la celebración de esta fecha, que es el nacimiento del niño Dios, y que pues convocó a toda la feligresía a ser parte importante de esta actividad, de esta celebración, pero principalmente de pues crear los valores, de hacer pues el bien y pues estar en paz, y hacer la reflexión para convocó a la unidad, para la unión de las familias, para la paz en todo el mundo. Y bueno, pues nosotros hemos estamos aquí en esta comunidad, este frío que se está sintiendo, pero pues pese a ello es también la fe, es la fe sin duda lo que nos trae aquí a este lugar. Y pues lo que ustedes están observando pues es la entrega de estos aguinaldos que le están entregando a la población, a las personas que se encuentran aquí y que pues ya están haciendo fila, ustedes lo están viendo. Y pues este frío que se está sintiendo en la mañana de este sábado 25 de diciembre, es la Navidad, y pues aquí van pasando niños y adultos por su colación, por su aguinaldo. Nosotros llevando a todos ustedes pues esta transmisión, porque pues es importante recalcar esta bondad de la gente, porque pues les entregan a toda la gente, a todas las personas que llegan. No solamente les dan la fruta, los aguinaldos, sino les dan también con qué llevar, porque les hacen entrega antes en la fila, les hacen entrega una bolsita de nylon, las que ustedes están observando, para que ellos puedan recibir lo que les están ofertando. Aquí están viendo, pues son las jícamas, aquí están los aguinaldos, aquí están pues las naranjas, están las mandarinas, las cañas. Y pues aquí está la bondad de la gente de Santiago Tlacoxcalco haciendo entrega de estos productos a las personas que pues ya vienen formadas, ya vienen en la fila para recibir estos obsequios. Mañana pues está muy fría, la verdad está muy fría, pero pues el calor de la gente, el calor humano es lo que pues nos da esta pues esta decisión, esta unión de familia, que pues estar aquí para llevar a todos ustedes esta tradición que ya tiene esta comunidad, que después del arrullo del niño Dios, pues las personas de la mayordomía es una que se han organizado y que año con año realizan esta actividad de la entrega de fruta, de la entrega de aguinaldos, y que no es únicamente pues una bolsita como comúnmente luego nos llegan a dar cuando vamos a las posadas, cuando vamos a algún lugar y nos dan una bolsita de un aguinaldo. No, aquí les están entregando no solo la bolsita de los cacahuates con galletas, con dulces, sino que les están entregando fruta. Recordarles que, bueno, pues Tepeyanco es una comunidad de comercio, de comerciantes, y pues las personas aquí ofertan a la población que se da cita para la Navidad, para el arrullo del niño Dios, alrededor de las 4 de la mañana, o pues
ya estaba llamando para la, con la campana para la, el arrullo del niño Dios. Mencionarles que son dos niñitos los que se arrullan, son dos nacimientos que se encuentran al interior de aquí de la iglesia, que se encuentran en el centro de la comunidad de Santiago Tlacoxcalco. Son dos nacimientos, son dos niñitos, son dos padrinos. Y pues aquí está el agradecimiento, el reconocimiento a quienes hacen posible pues esta ayuda o esta, pues, estos aguinaldos para todas las personas, chicos y grandes, se dan cita aquí en este lugar. Y pues nosotros no podíamos dejar pasar pues esta tradición que realiza la gente, porque bueno, pues hemos de reconocer pues que estas personas ofertan los productos a todos quienes pues esta madrugada han estado toda la noche ha estado abierta aquí la iglesia, conviven, se mantiene abierta, es el arrullo del niño Dios. Aquí el arrullo es alrededor de las 4 de la mañana, a las 5 es la misa, y ahorita, bueno, pues ya hace unos minutos, previo al inicio de nuestra transmisión, pues ya inició el reparto de estos, de estas frutas, de estos aguinaldos a todos los que se encuentran en este lugar. Y decirles nuevamente que, bueno, pues al interior del salón que se ve al fondo, ahí es donde se está llevando a cabo ahorita la, digamos, el nombramiento de la mayordomía para el próximo 2022. Nosotros llevando a todos ustedes esta tradición, esta fiesta por el nacimiento del niño Jesús en esta Navidad del 2021. Bueno, pues pedirles que pues nos sigamos cuidando, sigamos manteniendo pues estas medidas sanitarias para poder seguir adelante con nuestras actividades, para evitar que la pandemia se reactive, evitar que haya enfermedad nuevamente de esa pandemia. Y bueno, pues nosotros pedirle a todos los que nos están viendo, hacia donde usted se encuentra, pues sígase cuidando. Vamos a seguir manteniendo las medidas de sana distancia, del uso de cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial y bueno, pues el desinfectante, desde luego que no puede faltar. Esta mañana, como podemos ver, bueno, pues ya está clareando esta mañana, y bueno, pues nosotros llevándole a todos ustedes esta fiesta del nacimiento del niño Jesús y la bondad de la gente de la comunidad de Santiago Tlacoxcalco, municipio de Tepeyanco, quienes pues están haciendo esta entrega de fruta, de aguinaldos a las personas que se han dado cita este día, bueno, esta madrugada del día 25 de diciembre del 2021. Bueno, pues vamos a cortar nuestra transmisión, no sin antes desearle feliz Navidad. Esperamos que la haya pasado bonito esta Nochebuena, que la siga pasando bonito en unión de la familia, en unión de sus seres queridos. Ojo Águila siempre pues ha estado pendiente, llevándole a todos ustedes pues todo lo que ha acontecido en el año, en el día. Y bueno, pues nosotros hemos estado pendientes para que usted esté informado, para poder llevar hasta donde usted se encuentra la información. Deseamos sinceramente, de parte del equipo de Ojo Águila, que hayan tenido una feliz Nochebuena, que tengan una feliz Navidad y un próspero año 2022. Nosotros estaremos siempre atentos, siempre pendientes de llevar hasta usted, hasta donde usted se encuentra, la información al momento. Deseamos feliz Navidad a todos, un fuerte abrazo a usted, a su familia, y pues a seguirnos cuidando para poder seguir viviendo nuestras fiestas, nuestras tradiciones y seguir unidos con la familia. Cortamos nuestra transmisión, que tengan feliz Navidad y excelente día del 25 de diciembre del 2021. Saludándonos desde la comunidad de Santiago Tlacoxcalco.